Mi nombre es Irma Flores y les doy la bienvenida a este su canal, a este su video. Y para hoy, ya ustedes verán los que le traigo. Tengo mis dos modelos, tengo a Chano por este lado, a Estrella por acá, y les traigo el paso a paso de esta preciosa gorra. También tengo la bufanda, pero lo tienen en el canal en otro video. Para hoy solamente les voy a traer el paso a paso de la gorrita. Abajo del video voy a dejar el enlace de la bufanda para que puedan armar el juego completo. También quiero hacerles recordar que estén pendientes del canal, ya que hay muchos proyectos, muchos videos. Voy a colgar videos seguiditos, así es que ya están avisadas. Rápidamente les dejo con el paso a paso de la gorrita entonces. Materiales ya para la gorrita, pero les voy a mostrar de cerca esta gorrita en dos colores. Lo he terminado con una rosita, está muy bonita, es en dos colores, ya mi gorrito. Entonces voy a trabajar con esta lana fucsia, es una lana de 100 gramos, vamos a utilizar la mitad y la mitad nos va a quedar para nuestra bufanda. Voy a trabajar también con mi crochet de 5 milímetros y con la lanita blanca para combinarlo, así como han visto la gorrita roja también. Es una lanita que me pide palito de 5, por lo cual uso mi crochet de 5 milímetros. Y empiezo, ya traigo algo adelantadito, pero les voy a explicar. Empiezo poniendo un círculo y dentro del círculo voy a poner 10 varetas. Para la gorrita que tienen mis modelos, he puesto 10 varetas. Si ustedes quieren para una niña menor que mis sobrinas, van a trabajar con 8 varetas. Y si quieren para un adulto, una niña más grande, van a trabajar con 12 varetas. Voy a trabajar con 10, recuerden. Voy a trabajar con 10 varetas. Tengo 9 varetas en mi círculo. Voy a colocar ya mi última vareta, que es la número 10, de esta manera. Y voy a cerrar. Pongo mi crochet y jalo y hago un punto deslizado, ok. Ahí mismo levanto 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas. Pongo mi crochet como si fuese a hacer una vareta, fíjense, en el mismo orificio, ahí está, en el mismo orificio. Pongo, jalo mi hebra, tengo 3 hebras. Y fíjense ustedes, yo voy a trabajar solamente la tercera. Una, dos, tres. Esta es la que voy a trabajar. Voy a poner, fíjense, uno, no lo paso. Otro, dos, no lo paso. ¿Por qué lo trabajo así? Porque quiero que llegue a la misma altura de las 4 cadenas que había puesto al principio. Dos, y recién en la tercera ya los paso por los 3. Fíjense ustedes, lo paso por los 3. Si se dan cuenta, alcanzó el tamaño ya de las 4 cadenas que habíamos puesto. Vamos a repetir nuevamente, una vez más. Ligeramente doblo mi crochet. En el mismo orificio, en el mismo hoyito, coloco mi crochet, jalo. Tengo 3 hebras y recuerden siempre que vamos a trabajar esta hebra, la tercera. Pongo 1, 2, y en la tercera yo lo paso por los 3. Hasta ahí es un pétalo. Vamos a trabajar los pétalos. Es un pétalo y pongo una cadenita. Una cadenita, listo. Está mi pétalo, mi primer pétalo. Son 10 pétalos porque hemos puesto 10 varetas. Pasamos al siguiente hoyito, al siguiente hoyito. Jalo mi hebra y hago un punto deslizado. Ahí está, hago mi punto deslizado y nuevamente 1, 2, 3 y 4. Nuevamente hacemos lo mismo que hemos hecho para obtener este pétalo. Vamos a trabajar ligeramente, doblo mi crochet, pongo, jalo mi hebra, tengo 3 hebras
y trabajo con esta hebra, con la tercera. Uno, dos, y ya ahí paso por las tres. Nuevamente hago lo mismo, pero en el mismo hoyito. Pongo, jalo y trabajo, ya saben, la última hebra. Uno, dos, y en la tercera recién pongo por los tres, lo paso mi hebra por los tres. Y pongo una cadenita. Una cadenita. Fíjense, es como si tuviese tres varetas altas. Una, dos, tres. Es como si pusiese tres varetas en cada hoyito. Entonces, ya puse una cadena y me paso al siguiente orificio. Fíjense, jalo mi hebra, estoy en el siguiente ya huequito, orificio. Hago un punto deslizado y nuevamente pongo 1, 2, 3 y 4 cadenas. Nuevamente voy a poner una vareta bien alta, 1, 2 y en la tercera ya lo paso por los 3. Me falta una más, en el mismo orificio pongo, trabajo la tercera hebra, 1, 2 y 3, pongo una cadena para poder pasar a la siguiente y paso al siguiente hoyito y vuelvo a levantar cadena, 4 cadenas y vuelven a hacer lo mismo por todo alrededor, trabajan igual, son 10 pétalos que les va a salir. Cuando ya estén por este lado yo les voy a indicar lo que sigue. Tengo mis 10 pétalos, estoy por cerrar esta vuelta, pero quiero que presten mucha atención porque así como les voy a enseñar a cerrar esta vuelta, van a tener que cerrar todas las vueltas siguientes. Todas van a ser igual. A ver, terminamos siempre con una cadenita para terminar nuestro pétalo. Ahora lo normal que haríamos sería cerrar por este lado de arriba, donde está acá mi uña, lo normal sería, pero no lo vamos a cerrar de esa manera, sino que vamos a ir donde habíamos empezado. Ahí tienen un hoyito donde habíamos empezado a levantar la cadena. Ponen su rochet, jalan la hebra, hacen un punto deslizado y para subir hacia arriba, para empezar ya la segunda vuelta de pétalos, voy a poner 1, 2, 3 y 4 cadenas. 4 cadenas pongo en este orificio grande, en el primer espacio, jalo, hago un punto deslizado y ahí es donde ya he cerrado esta vuelta. Ahí recién está cerrado esta vuelta. Son 10 pétalos. Recién voy a comenzar mi segunda vuelta haciendo lo mismo que hemos hecho al principio. Pongo 1, 2, 3, 4 cadenas y en el mismo orificio voy a colocar las dos varetas que me faltan, pero ya saben que cada vareta lo trabajamos de esta manera. Pongo mi crochet, jalo, tengo 3 hebras, voy a trabajar la tercera hebra, la que estoy señalando con el dedo, jalo mi lana, 1, 2 y en la tercera recién lo paso por los 3. Okay. Me quedó mi vareta grande al tamaño de las 4 cadenas que habíamos puesto. Nuevamente hago lo mismo en el mismo orificio, porque recuerden que cada pétalo está conformado de 3 varetas grandes. Nuevamente trabajo con la última, 1, 2 y paso por las 3, pongo mi cadena. Hasta ahí está mi primer pétalo de la segunda vuelta. Voy a pasar al siguiente pétalo y voy a trabajar en el primer espacio. Cada pétalo tiene 3 espacios, 1, 2 y 3. Voy a trabajar siempre todos los pétalos en el primer espacio. Voy a trabajar este pétalo en el primer espacio, este pétalo en este espacio y así. Entonces voy a hacer uno más para mostrarles. Pongo por este lado mi crochet, jalo, hago un punto deslizado y empiezo mi pétalo, 1, 2, 3,
4. Nuevamente hacemos la vareta larga de esta manera. Tengo 3 hebras y trabajo solamente la tercera. 1, 2 y ya en la tercera lo paso por los 3. Me falta una más. Vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2 y en la tercera ya paso. Pongo una cadena y miré al siguiente pétalo en este espacio. Miré al siguiente pétalo. Van a trabajar toda la vuelta, cierran la segunda vuelta y van a empezar una tercera vuelta, lo mismo, van a trabajar igualito hasta la tercera vuelta. En la cuarta vuelta ya les voy a indicar lo que les sigue. Por acá tengo algo más avanzado. Tengo por este lado ya más avanzado, tengo las 3 vueltas. Tengo las 3 vueltas y voy a cerrar. Voy a poner una cadena. Me voy hacia donde habíamos empezado. Antes de dar el siguiente paso, fíjense ustedes. No se vayan a confundir al momento de cerrar. Tienen una marcación. Si ustedes se van a fijar bien, siempre cuando vamos a cerrar la vuelta, siempre hay un espacio acá donde da la impresión que tiene como 2 varetas largas. Pero esas son las 2 cadenas. Es el único lado donde tiene 2 cadenas, si ustedes se fijan. Tiene 2, porque el resto solamente tiene una. Así como una columnita, Solamente donde vamos a cerrar tiene 2 columnas, Es ahí donde ya cerramos nuestra vuelta. Entonces voy a cerrar esta vuelta. Ya saben, siempre pongo hacia abajo. Hacia abajo pongo 1, 2, 3... 4 para pasar hacia arriba, pongo algún punto deslizado y ya estoy hacia arriba y me tocaría empezar mi cuarta vuelta. En esta cuarta vuelta vamos a hacer un poquito de cambio, solamente en esta cuarta vuelta vamos a hacer los aumentos. Solamente en la cuarta porque después se trabaja todo igualito como la primera, como la segunda y como la tercera. ¿Okay? En esta cuarta vuelta vamos a hacer los aumentos. Estoy en el primer pétalo de abajo, voy a empezar mi quinta vuelta. 1, 2, 3, 4. Nuevamente hago lo mismo, el mismo procedimiento para hacer mi pétalo. Hago lo mismo. Ahí está, pongo una cadenita. Voy a jalar un poquito de hebra. Ahí está. ¿Y dónde vamos a ir aumentando? Fíjense bien, porque van a trabajar ustedes toda la vuelta de la misma manera. Lo usual sería que yo me vaya a este pétalo, ¿no es cierto? Pero no me voy a ir ahí porque lo que quiero es aumentar. Entonces me voy a ir hacia abajito en este espacio donde está mi dedo. Ahí me voy a ir. Este va a ser el aumento. Toda la vuelta tiene un espacio así bien, bien grandecito. Eso van a hacer los aumentos. Entonces no me paso directamente a este pétalo, sino hacia abajito en este orificio grande. Pongo mi crochet, jalo, hago un punto deslizado y voy a poner mi aumento, un pétalo. 1, 2, 3, 4. Pongo por este lado. Ahí y ya ahí paso por los 3. Vuelvo a hacer lo mismo. Uno más me falta. Voy a trabajar 1, 2 y paso por los 3. Pongo mi cadena. Ok, ahí recién ya voy a trabajar en este pétalo siguiente. Pongo mi crochet, jalo, hago un punto deslizado. Pongo mis 4 cadenas. Nuevamente pongo para hacer mi pétalo. 1, 2. Ahí está. Me falta uno más. Ahí está, y una cadena, ahí está mi pétalo. Ahora viene el aumento, que es en este lado. Ya saben, no se van a ir a este pétalo, sino miran hacia abajo, a este ladito, tiene un orificio. Es ahí donde vamos a hacer el aumento. Nuevamente vamos a hacer otro aumento, otro pétalo. Corro. 1, 2, 3, 4. Ahí mismo, en el mismo, vamos a montar. De esta manera,
Ahí tengo los tres, paso por los tres. Nuevamente me falta una vareta grande más. Pongo 1, 2 y 3. Entonces jalo un poquito de hebra. Ahí está mi pétalo, termino con una cadenita para poder pasarme al otro lado. Y ahí recién ya trabajo en el pétalo que ya está listo, ¿no? Normal. Paso. Una vez que trabaje este pétalo, voy de nuevo por el aumento. Voy de nuevo a hacer el aumento a este lado. Trabajo este pétalo nuevamente a este lado, este pétalo, y nuevamente hago el aumento. Hagan el aumento, yo voy a terminar. Tienen que contar en total. Si habíamos trabajado con 10 pétalos en las terceras vueltas, en la primera y en la segunda y en la tercera con 10 pétalos, en la cuarta vuelta le tiene que dar 20 pétalos, el doble. Por lo cual ustedes cuenten para que no se confundan, cuenten que en la cuarta vuelta tienen que tener 20 pétalos. Tengo mi cuarta vuelta con 20 pétalos. Tengo mi cuarta vuelta, solamente ahí hice el aumento, les recuerdo. Ahora voy a trabajar mi quinta vuelta, pero es donde voy a cambiar de color de lana. Voy a trabajar con el color blanco. Voy a trabajar de la misma manera como he trabajado la primera, la segunda vuelta. Voy a trabajar puros pétalos. No se van a perder. Ya tengo acá mi lana en color blanca. Tengo una cadena, 2, 3 y 4. Vamos a hacer completamente lo mismo. Voy a trabajar 1, voy a trabajar 2 y en la tercera ya lo paso. Nuevamente trabajo, voy a trabajar 1, 2, en la tercera lo paso, pongo una cadena, me voy al siguiente pétalo. Ahí sí que ya van a trabajar por los 20 pétalos. Me voy al siguiente pétalo en el primer agujero que ven. Paso, hago un punto deslizado y pongo mi cadena 1, 2, 3, 4. Hago mis varetas largas 1, 2 y paso por los 3. Nuevamente hago lo mismo 1, 2 y 3. Pongo una cadena para poderme pasar al siguiente pétalo. Me paso al siguiente pétalo. 1, 2, 3, 4. Hago lo mismo. Trabajo 1, 2 y paso por los 3. Nuevamente me falta uno más. Hago lo mismo. 1, 2 y paso por los 3. Y pongo una cadenita para pasarme al siguiente pétalo. De esta manera voy a trabajar todo alrededor. Con el color blanco tengo 5 filas. Me faltaría, ya suponiendo que ya está toda la fila llena de color blanquito, me faltaría 5 filas más, pero las 5 filas restantes ya lo vamos a trabajar nuevamente con el color fucsia. Ustedes terminen toda esta ronda con el color blanco, luego le ponen el fucsia y siguen trabajando de la misma manera, puro pe. Terminé mis 5 vueltas restantes, las que me faltaban. Después del color blanco, he puesto 5 filas en el color fucsia, pero el mismo punto que habíamos hecho en toda la gorrita al principio. Habíamos hecho la primera fila, la segunda, la tercera, la cuarta. Solamente en la cuarta es donde hemos hecho los aumentos, pero los puntos son iguales. Ahí lo tienen. Son 5 filas, ahora es donde ya cambio de color. Voy nuevamente a trabajar con la lana en color blanco. Y ahora vamos a cambiar de punto, vamos a cerrar ya. Vamos a empezar a cerrar, ya no vamos a trabajar con los pétalos, voy a cerrar de esta manera. Pongo una cadena y voy a trabajar en todos los espacios grandes, en estos espacios, en todos los espacios grandes. Voy a trabajar de esta manera. Voy a poner medios puntos de esta manera. Me toca este agujero grande. Ligeramente mi crochet, doblo, agarro una hebra,
coloco, jalo y lo paso por las tres hebras. Nuevamente agarro, pongo en el orificio que le sigue, jalo y paso por los tres. Nuevamente en todos los orificios. Nuevamente me toca el orificio grande. Estos puntos es para cerrar. Fíjense ustedes, tenemos abierto. Vamos a empezar a cerrar, a recoger. Vamos a empezar a recoger con medios puntos. Nuevamente me voy al orificio que le sigue. Paso las tres hebras, giro nuevamente el espacio siguiente. Pongo mi crochet, jalo hebra y paso por las tres. Siguiente, nuevamente me toca el orificio grande. Ok. Voy a cerrar todos, los encuentro ya por este ladito. Terminé esta vuelta con el color blanco y con los medios puntos. Fíjense ustedes, ya se nos va cerrando. Inclusive falta un poquito más porque como ha sido la primera vuelta, hemos tomado espacios grandes, grandes. Ahora vamos a hacer nuevamente lo mismo. Voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Y nuevamente voy a trabajar. Pongo uno. Y nuevamente ya voy a trabajar en cada hoyito. En cada hoyito chiquitito. Voy a trabajar. Nuevamente, de la misma manera. Fíjense, tomo hebra, pongo por el agujerito, jalo y paso por los tres. Se nos va a ir cerrando un poquito más. Okay. Fíjense que yo ya con esta es la segunda vuelta en el color blanco con medios puntos. En total voy a trabajar 5 vueltas. Son 5 vueltas de medios puntos. Yo voy 3 ya con el color blanco, pero quiero terminarle con el color fucsia. Tengo 3 vueltas en color blanco, me faltarían 2 para completar las 5. Tengo por este lado. Voy a poner mi color fucsia, de la misma manera, medios puntos. Voy a trabajar con medios puntos esta cuarta fila. Son 3 hebras, paso, pongo lana. Jalo, son 3 hebras y paso por los 3. De esta manera voy a culminar mi cuarta vuelta porque en la quinta, para finalizar, vamos a cambiar un poquito de punto. En el color fucsia, esta es la quinta y la última ya para culminar nuestro gorrito. Y lo voy a hacer de esta manera, pongo una cadena, paso al siguiente orificio. Ya no hago esto de poner una hebra más, sino que de frente pongo, jalo y solamente voy a trabajar con las 2 hebras ahora. Pongo en el hoyito, jalo mi hebra y paso. Pongo, jalo y paso. Recuerden, ya no estoy trabajando con 3, no estoy dando la vuelta, sino que de frente me voy al hoyito, jalo mi hebra, tengo 2 y paso. De esta manera voy a culminar y voy a terminar con una florcita que está tejida también con el mismo color de lana. Ya van a ver, termino y les muestro cómo me queda. Terminé mi gorrito de esta manera, he culminado ya. Fíjense lo precioso que se ve. La florcita que le he aplicado a esta gorrita, he cosido una florcita. Esta florcita lo tienen en el canal,
es el segundo video de las florcitas tejidas. Lo tienen en el canal. La bufanda también que tiene la modelo. También el video está en el canal. El enlace del video de la bufanda yo lo voy a estar colocando en la parte de abajo donde dice descripción. Voy a colocar el enlace para que ustedes lo puedan ver. Entonces está terminado ya mi gorrita. Espero que les haya gustado este paso a paso y este precioso juego. Me despido, despídanse, pero no sin antes hacerles recordar que me visiten en la página del Facebook El Arte en Tus Manos, a darle me gusta al video. Aquella persona que todavía no se suscribe, los invito a que se suscriban al canal. Tengo muchos videos que quizás les puede interesar. Bien, yo les dejo y será conmigo hasta la próxima.